movimientos, lo que está pasando hoy en la ciudad de Río Cuarto. Ya es un clásico el correo con la gente cobrando el IFE, ¿sí? El ingreso familiar extraordinario de 10.000 pesos, con la terminación del DNI, con el apellido determinado de acuerdo a un cronograma preestablecido. Nos cuentan que ya ha cobrado el 60% de la cantidad de inscriptos para el cobro de la IFE. Pero estamos ahí con las autoridades del correo para que nos den más detalles, un tipo de balance de lo transcurrido hasta el momento con el IFE. Adelante, Marce. Gracias, Pauli. Muy buen día para todos. Muy buen inicio de semana de Punta La M para todos. Bueno, estamos aquí precisamente sobre calle General Paz, al frente de la puerta del Correo Argentino, donde la cola de la jornada de hoy es sensiblemente más baja a lo que ha venido siendo desde hace ya un par de semanas, o sea, el 14º día que están cobrando el IFE para aquellos que no tienen CBU. Y le vamos a pedir, y le agradecemos la diferencia, claro, está el tiempo, a Sergio Prandina, quien es el jefe de zona aquí en el Correo. Bueno, Sergio, ¿qué balance se puede hacer hasta aquí? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va, Marcelo? Bien, el balance es bastante regular. Venimos pagando de forma normal, donde tenemos un porcentaje de un 60-65% hasta el día de la fecha. Y como vos verás, con más menos gente de beneficiario, dado que la terminación de documento para los números altos es un poco menor. Así que, si bien el pago sigue siendo bastante ágil, la confluencia de beneficiarios es menor en estos días. Bueno, se esperaba, recordamos, más de 4.700 beneficiarios para aquellos que no tenían la posibilidad de cobrarlo en el banco, sino desde aquí el correo de los que no tenían CBU. Ya hemos pasado la barrera de 3.000. Exactamente, alrededor de aproximadamente están quedando, terminar con el cronograma de pago, unos 1.800 pagos que se van a efectivizar de acá al 3 de junio aproximadamente. 3 de junio finaliza el primer cronograma de pago. Bueno, recordamos que este martes es culminación MZ para los que tienen el 6. Martes, hoy día estamos abonando terminación 6 de la M a la Z. Mañana empezamos con el cronograma para terminación número 7 de la A a la L. Bueno, ¿están esperando algún otro pago extraordinario más de parte de ANSES? ¿Tiene que llegar alguna notificación al respecto? Seguramente estamos esperando una confirmación de ANSES de un cronograma adicional a estos 10.000 pesos que estamos en proceso de pago. Bueno, ¿este cronograma adicional que podría llegar a aumentar se obedece a algunos que no han podido cobrar en el banco? Exactamente, así. Perteneciente a beneficiarios que no tienen CBU, que no pudieron cobrar en el banco. Se ha determinado y estamos esperando la confirmación en estos días para proceder al pago aquí en el correo oficial. Sergio, ¿hay una estimación más allá de los más de 4.700 que han tenido la posibilidad o van a tener la posibilidad en los próximos días de hacerlo aquí en el correo? ¿De cuántos son los beneficiarios aquí en la ciudad? No, no tenemos todavía confirmación estimada de esos beneficiarios. Bueno, ¿y están al aguardo de alguna otra posibilidad, digamos, de que haya un nuevo mes con IFE? ¿Cómo va a ser la logística por ahí en invierno? ¿Días de lluvia? ¿Hay algo preparado para eso? Sí, lamentablemente, de acuerdo a la situación que estamos viviendo actualmente, no es posible poner el resguardo a los beneficiarios. Sí, tenemos que agradecer a la gente de la municipalidad, de Defensa Civil, de la misma policía de la provincia, que nos ha ayudado a ordenar el cronograma. Pero si tuviéramos algunas inclemencias del tiempo, sí, realmente se nos complicaría, porque de acuerdo al distanciamiento social no nos permite otra forma que pagar aquí en la calle. Claro. Hoy vemos que al ser menos, rápidamente se pudo llegar a habilitar una de las arterias, por caso la misma esquina aquí del correo de General Paz 25 sí. De mayo. Sí, generalmente, por más que tengamos mucho beneficiario, el pago del correo oficial siempre es bastante ágil. Así que una persona que viene a hacer la fila a la mañana, en 45 minutos o una hora ya se está volviendo a su domicilio con la tarea realizada. No, si veíamos día pasado que ingresaban de 3 y no pasaban más de 2 minutos adentro. Sí, es muy rápido el trámite, por eso déjame también pedirle a todos los beneficiarios que no vengan temprano, que no es necesario que vengan a las 5 de la mañana, simplemente que vengan 20, media hora antes de abrir. El pago, Marce, es muy ágil, como vos lo dijiste, 1 minuto y medio, 2 por beneficiario más o menos.
Sí, Pauli, te escucho. Para preguntarle más o menos a grandes rasgos el cálculo, ¿hasta cuándo se estará pagando el IFE con esta proporción del 60% cobrado? ¿No? Más o menos, ¿qué proyección? ¿Cuántas semanas faltarán para terminar de cobrar el ingreso familiar extraordinario? Bueno, nos preguntarán estudios qué proyección tiene y hasta qué fecha es, ¿el 3 de junio? 3 de junio termina el primer cronograma que así lo dispuso el ANSES, así que vamos a terminar de pagar estos 1.800 beneficiarios el 3 de junio, a espera de confirmación de un nuevo cronograma que lo dispone ANSES. O sea, nos quedan 3 días de esta semana y otros tantos la semana que viene y así estaríamos. Exactamente, de esa manera, Marcelo, estaríamos terminando el primer cronograma de pago. Bueno, y a la espera, al aguardo de alguna decisión a nivel nacional de la cartera Raberta. Exactamente, de alguna confirmación de algún beneficio adicional que no pudo cobrar en el banco, seguramente lo vamos a estar abonando aquí en el correo oficial. Pauli, Javi, ¿alguna otra inquietud más? No, por ahora eso es todo, Marce. Muchísimas gracias a Sergio Prandín, entonces el jefe de zona del correo. Muchísimas gracias, abrazo grande. Bueno, ahí está entonces, vemos considerablemente reducida la cola, ¿no? Recordemos en las primeras semanas cuando nos acercábamos con nuestro móvil día de por medio prácticamente para ver cómo se estaba desarrollando, la gente del EDECOM, la policía cortando el tránsito porque claro, en las adyacencias del correo se complicaba por la cantidad de gente. Ya es bastante menor la cola, lo que sí preocupa, aunque restan pocos días, como decía Sergio Prandina, el frío, ¿no? Y las inclemencias del tiempo de la gente que tiene que esperar afuera porque el correo no tiene un lugar interno para hacer la cola. De todas maneras, son pocos los días, decía el 3 de junio, ya está muy cerca y se estaría terminando de pagar el IFE, al menos en esta primera instancia. Se aguardan, como decía Marcelo recién y Sergio Prandina, nuevos anuncios y decisiones de la cartera de Raberta, puntualmente con lo que tiene que ver con el ANSES y el ingreso familiar extraordinario.